Cuando se habla de pesca con mosca en el mar, normalmente se da por entendido que se está haciendo referencia al mar Caribe. Error. No toda el agua salada que da posibilidades para pescar con plumas y pelos está en los trópicos. Hay casos, como el que motiva esta historia, que están cerca. Mucho más cerca. El año 2015 fue un momento de transición en mi vida. Había tomado la decisión de dar por concluida la etapa de guía profesional de pesca y luego de 10 años en este oficio, me entregaba al desafío de seguir viviendo de la pesca con mosca, pero desde otra perspectiva totalmente diferente. Fue un momento de incertidumbre, sin dudas. Ese año pude realizar muchas conferencias o clínicas en distintos lugares de mi país, Argentina, y también en otros países vecinos como Chile, Brasil y Uruguay. A un ritmo de más de una por mes, batí todos mis récords como conferencista y me sirvió de trampolín para poder desarrollar lo que hoy hago. Uno de esos encuentros con pescadores fue a comienzos del mes de diciembre de 2015. La propuesta vino por parte de mi amigo Quito Rainieri, que organizó absolutamente todo. El plan era viajar a pescar a Uruguay y como fin del viaje ofrecer la clínica en Montevideo, la cual fue todo un éxito, teniendo en cuenta que el país del este aún no tiene un gran desarrollo en la pesca con mosca. Viajamos desde Buenos Aires con mi gran compañero de aventuras y amigo, Fernando Beisier. Bueno, ya saben quién es Fernando. Quito nos esperaba listo para arrancar al día siguiente y hacer unas pescas en lugares que conoce muy bien, pero que para nosotros eran toda una novedad. Comenzamos con tarariras de tajamar y luego los días posteriores, doradillos en lugares increíbles. Desde mi éxodo hacia la Patagonia en 2004, no había vuelto a tener la posibilidad de volver a pescar las Opleas malabaricus que marcaron a fuego mi infancia y adolescencia. Un pez tan antiguo y rústico que intimida y al mismo tiempo permite hacer una de las pescas más explosivas que un mosquero puede experimentar cuando se pescan en superficie. Mi grado de entusiasmo era enorme. Obviamente llevé mi cámara e hice muy buenas imágenes de Quito y Fer pescando, hasta que fue suficiente y cambié de herramienta y me puse a pescar. Una tarde inolvidable en un día perfecto de comienzos del verano. Los días posteriores fuimos a buscar dorados y quizás alguna tornasol a unos arroyos de belleza singular. Si hay una época del año para estar haciendo esto y otras pescas, es justamente fin de año. Hay una atmósfera especial, difícil de describir, que se presenta como el balance perfecto en cuanto a la duración de las horas diurnas, la temperatura y la energía que emana de la naturaleza. Pescamos algunas tornasoles y doradillos, pero esto era solo un entrenamiento para lo que en realidad iba a marcar un hito en mis pescas de agua salada. Hacía muchos años que no visitaba la hermosa ciudad de Punta del Este. El hecho de que el viaje a ese tan especial lugar de Uruguay estuviera motivado por la pesca lo hacía aún más atractivo. Nunca imaginé que podría llegar allí con un equipo de mosca y tener expectativas de sacar algo del mar. Sin embargo, hay otra historia que contar antes de seguir con la propia. En el pueblo de Maldonado, vecino a Punta del Este, vive Carlos Montañés. Este pescador de mosca uruguayo ha dedicado gran parte de sus ratos libres a mojar moscas en esas aguas. Si no fuera por él, probablemente pocos planificarían hoy un viaje de pesca a ese lugar del Atlántico. Carlos pesca absolutamente de todo con una mosca, desde pejerreyes y lisas hasta lenguados y sargos.
Ah, sí, claro. Perdón, me estaba olvidando de un pez. Corvinas. Claro, corvinas con mosca. ¿A quién se le ocurre que eso pueda ser tan sencillo? Bueno, a decir verdad, no lo es. Pero sí es posible. Y lo es gracias a Carlos. Carlos diseñó una mosca que destrabó la pesca de estos peces para que pueda ser hoy una certeza. La creación de Carlos es la legendaria Camored, un streamer de color totalmente rojo que, comprendiendo dónde y cuándo, hace la diferencia. Y la hizo para mí. Al llegar a Punta del Este con Quito y Fer, se suma a nosotros el pelado Daniel Iacobacho, otro ya bien conocido amigo de pesca, y Seba Díaz. Carlos, por cuestiones laborales, no nos pudo acompañar aquella vez. Seba, que también entiende perfectamente cómo se pescan las corvinas, fue quien me iba a enseñar a pinchar la primera en mi historial de mosquero. Fernando ya había pescado corvinas en otra oportunidad, pero para el pelado y para mí era debut absoluto, así que Seba se hizo cargo de nosotros. Yo no tenía claro absolutamente nada más que la mosca que íbamos a utilizar. Como en toda pesca, pero aún más en el mar, el clima es clave. Las corvinas rubias se acercan a la costa uruguaya a partir del mes de noviembre, pero no es una regla fija. Pueden hacerlo más tarde o pueden no aparecer nunca. Pero aún cuando estuvieren merodeando, el mar tiene que presentarse apto para poder intentar pescarlas. Eso es, agua clara y no mucho viento. Al llegar a Punta del Este, el clima no era el mejor. Estaba nublado y ventoso, pero aún así, Seba nos dijo que nos encontráramos en la playa y que ahí decidíamos qué hacer. Nos quedamos tomando mate y mirando el cielo, hasta que en un momento se hizo una ventana en las nubes y el sol apareció. Seba dio la orden y yo fui el primero en entrar al agua con él. Tuvimos que mojarnos bastante para luego trepar unas estructuras de rocas próximas a la playa. No tuvimos mayores problemas, pero de cualquier modo hay que cuidar muy bien nuestros pasos y esperar a que las olas pasen de largo y luego trepar. De otro modo, una caída en esas rocas puede terminar muy mal. Casi ya estábamos ubicados cuando de golpe Seba me grita: ¡Ahí están, ahí están! Me tomó por sorpresa absolutamente. Mi cerebro analizó rápidamente. Si me gritó que ahí están, es porque las está viendo. ¿Era eso posible? ¿Las está viendo? Pensaba que se trataba de una pesca a ciegas y cuando estaba procesando ese pensamiento, Seba vuelve a gritar: ¡Ahí las tenés! ¡Tirales! ¡Tirales! Mi sorpresa era aún mayor y una parte de mí aún no creía que fuera posible. Hasta que las vi. Sí, las vi ahí, entre unas rocas a una distancia ridícula. Casi las podía tocar con la punta de la caña. El agua es tan clara que las podía ver perfectamente danzando al ritmo del flujo y reflujo del agua que se colaba entre las formaciones rocosas en las que estábamos parados. Así que lo único que podía hacer era tirar con el líder ahí nomás, encima de ellas. Desengancho la mosca, saco medio metro de línea y así como estaba, revoleo la Camored. Cae al agua y la muevo con la puntera de la caña. Una de las corvinas sale como un cohete y la agarra. Sin creérmelo todavía, clavo y sale disparada como un rayo. Mi tippet era de 0,40 milímetros. Lo cortó como si fuera un tallarín pasado de hervor. Mi expresión debe haber sido patética y graciosa a la vez, porque Seba no sabía si reír o insultarme. Imagino que algún hilo de baba se me escapaba de la boca, tal como si me hubiera dado un ACV. Despierto de esa emoción violenta y repentina y conecto con la realidad de nuevo. La voz de Seba retornó a mi conciencia como saliendo de un túnel. Me dice: «Vamos, dale. Dale que hay más. Sacá línea y tirá de nuevo donde yo te diga y cuando yo te diga». Yo hacía caso como el mejor soldado, pero aún estaba conmocionado.
solo me volvían a la realidad las olas que rompían frente a nosotros y me salpicaban la cara. Estuve tan solo unos pocos minutos intentando hasta que tuve un nuevo y sólido contacto, esta vez sin verlas. Como todo pez de mar, corrió endemoniada. La dejé ir y tuve espacio para poder pelear con ella hasta que la pudimos tener fuera del agua. Seba la manoteó con rapidez y como pudo. Poco a poco fuimos saliendo del agua para documentar ese momento único. Tito nos había estado sacando fotos desde la playa y ahora nos tenía al lado para la foto final. Mi felicidad era absoluta. No podía creer todavía que había pescado mi primer corvina con mosca y vadeando. Luego se metieron primero el pelado y más tarde Fer. Y Seba, muy pacientemente, los fue asistiendo para que pescaran cada uno la suya. Un rato después, el cielo volvió a oscurecerse y se terminaron las posibilidades para todos. La última etapa de este viaje era la clínica en la ciudad de Montevideo, con un público de 30 mosqueros uruguayos. Pasamos un día muy divertido a orillas de nuestro patio en común, el Río de la Plata. Curiosa y paradójicamente, el que iba a Uruguay a enseñar terminó siendo el aprendiz. ¿La mosca? Ah, claro, la camorred.